This is 20-year-old Queens College student Juan Ignacio Ramirez. Like so many Venezuelans of his generation, he left his home 6 years ago looking for more safety and better economic opportunity. What led him to this point? And what happened in Venezuela that an entire generation of young people have now left? En Caracas hay una autopista muy, muy famosa, de hecho que todos los domingos la cierran. Para que la gente vaya a montar bicicleta, más que todo, hay gente que va a correr también. Resulta que yo, en un tramo de la autopista, mi papá, yo estaba con mi papá solamente, se me adelantó unos buenos 5 minutos y me encontré solo a este punto y salió un tipo de estatura media, tenía puesto un suéter y las manos en el suéter, iba descalzo. Y básicamente me fue señalando que me parara. Poco a poco se puso en el medio de la autopista, obstruyendo mi camino. Y mientras me fui frenando, me sacó un arma, una pistola, y me empezó a decir que le diera todo, que le diera la bicicleta, que le diera los zapatos, que me quitara los zapatos, que le diera los audífonos. Y a todo esto, obviamente, yo en shock, diciéndole que se tranquilice, que yo le voy a colaborar y que le iba a dar todo. Me bajó de la bicicleta, me quité los zapatos, que por suerte no leí mi teléfono, porque esa fue la única razón por la que pude llamar a mi papá después de que el tipo se fue con mi bicicleta. Me quitó todo mientras me decía que si hablaba, que si gritaba, que me iba a meter un tiro y que me iba a matar. Yo lo que tenía entendido era que era un arma real, porque cuando me la apretó contra el pecho, yo tenía una camisa deportiva ligera y sentí el metal, el frío presionándose contra mi cuerpo. No creo que fuera un arma de plástico ni nada. Y nada, el caso es que mi papá se regresó, me fue a buscar y fuimos directo a una estación de policía que había cerca. Reportamos el robo, a lo que los policías les pareció no importar, como si fuera algo que pasaba todos los días ahí, básicamente. Y nada, el trauma de esa experiencia fue tanto que me hizo tomar la decisión de irme del país, así sea sin mis papás, y me fui a vivir con mi tío en Miami. The issue of insecurity leading to immigration is not unique to Juan. This is Carlos Ogariz. As well as being my father, he was the mayor of the municipality of Sucre in Caracas from 2008 to 2017. Not only is this the municipality in which Juan was mugged, but it is also the most dangerous municipality and arguably the most dangerous city in the world throughout the 2010s. He explained that there was a boom in violence in Venezuela that started in the 80s and went through the 90s, 2000s, and especially the 2010s, caused by a rise in gang activity that led to a denigration in the value of human life. At this time in Venezuela, it was common to see family members murdered or kidnapped for the most trivial things, such as his brother-in-law and my uncle being murdered for his bicycle in 2014. This, coupled with the ever-worsening economic conditions, eventually reached to such a fever pitch among the middle classes that it became unbearable and led to what he called the very human response of immigration. Claro, si te quitan la vida de un familiar cercano o tu propiedad es afectada, tú decides correr, pues, ¿no? O sea, eso es muy humano. Y así pasó en esa primera ola de migración. Y bueno, eso fue probablemente la decisión que más haya influido en mi vida. En mi último año en high school en Miami, me empezó a interesar todo lo que tiene que ver con producción de video audiovisual, y siempre me han gustado mucho las películas. Entonces, por mi carrera, básicamente estaba entre dos opciones: en mudarme a Nueva York o Los Ángeles. Totalmente por mi carrera que me mudé a Nueva York. Hablando en términos financieros, las oportunidades se capitalizan mejor. Y ese es uno de los problemas grandes que yo veo que tiene Venezuela en comparación a Estados Unidos, donde hay mucha más variedad, muchas más industrias, muchos más mercados en los que tapear y aprovecharte. Si eres una persona preparada, me parece que tienes todas las herramientas en este país, tienes todas las herramientas para capitalizar en cualquier valor mínimo que puedas aportar a la sociedad, puedes capitalizar bien en eso. En Venezuela me parece que
todavía, no sé si es por tecnología o por temas de ya la cultura como tal, no hemos avanzado hasta ese tipo de mercado libre que existe acá en Estados Unidos. This is Brian Finchelton, consul of the Venezuelan embassy to the U.S. from 2019 to 2023. Throughout his time at the embassy, he had one main responsibility: helping Venezuelan immigrants in the United States. He explained that the biggest reason that most young Venezuelans stay in the U.S. is because of economic opportunity. He emphasizes the extreme lack of a future that most of the young people he talks to feel like exists back home, and the reality that they believe that the only place that they have a future is in the United States. But he also makes one thing clear. To most Venezuelans, returning home remains the main goal. Cuando tú hablas con cualquier venezolano y empiezas a entrar en confianza, por supuesto que extraña lo que era su vida anterior en Venezuela. Y por supuesto que si existiera la oportunidad de volver a esa vida con ciertas oportunidades, estoy seguro que muchos tomarían la decisión de volver. Aparte de que el sentimiento que tengo cuando estoy en Venezuela no se iguala por ninguna otra cosa, por ningún otro sitio en el que he estado. No sé cómo explicarte el sentimiento, pero estoy mucho más cerca de lo que pienso que tiene que ser mi experiencia de vida a cuando estoy en una ciudad ya muy desarrollada o cualquier cosa, no sé. Reporting from Caracas and New York City, this is Pablo Ocariz.